Vamos a cambiar de tema. Se le dio el último adiós a Manuel García Ferré, que murió ayer. Dimos cuenta de quién fue este importante personaje de la historieta en nuestro país a los 83 años. Estuvimos en el velatorio corto que se hizo en el barrio porteño de Palermo y conversamos con su hija. La verdad que en este momento tengo un dolor enorme, estoy un poco confundida. Lo que sí les puedo decir que fue un padre absolutamente original, muy, muy tierno, algunas veces duro cuando debía serlo. Y la verdad que los vamos a extrañar todos mucho, sus hijos de la vida, sus amigos, toda la gente que trabajó con él siempre, que lo adora. Y bueno, mucho más que eso no puedo decir. Ahora uno siente muchísimo afecto, ¿no? Pero en cuanto al reconocimiento, yo desde muy pequeña siempre lo viví así. Él se sentía muy querido, muy respetado. Generalmente era así, a algunos momentos puede haber habido, como es la vida, ¿no? Algunas cuestiones diferentes, pero en línea general él sentía siempre el afecto de todos. ¿Estaba trabajando en un nuevo proyecto? Bueno, sí. Sí, su sueño era poder hacer otra película más. De hecho, si no hubiera tenido este pequeño, gran y horrible inconveniente, por ahí podría haberlo llevado a cabo, por ahí como maestro. Por ahí no dedicándose tantas horas al trabajo, pero yo estoy segura que podría haber encauzado un muy buen equipo que ya está formado y seguir formándolo. Diana, nadie mejor que ustedes para conocerlo, ¿no? Al maestro García Ferré. ¿El legado de él? Bueno, toda su obra, sí, básicamente sí.